más ahí. Cuando simplemente uno toma una decisión tan radical, cuando supuestamente sientes cariño por alguien, es porque hay un tercero. Sí, sí, lo triste es que él me decía, ay, yo quiero estar contigo. El amor, quiero... el cariño. O sea, oigan, pero sí, ¿no? Si nos menos ponemos, por los problemas. Si nos ponemos dicen a pensar, que yo hago show. Si nos ponemos a pensar, ¿es válido? Si nos ponemos, ¿es válido? Sí, porque estamos conociendo. La forma en la que aborda, que vuelvo al punto, la forma en la que aborda la situación es otra, porque en todo caso no se dio cuenta de un día para otro que sentía algo por otra persona. Es algo que ya sentía y fue viendo como que... vuelto a ver de nuevo, o no sé, no me crean mucho, pero en todo caso, siento que es válido, sí, porque igual no son pareja, si había responsabilidad afectiva porque llevaban 2 semanas y se miraban súper bien, compenetrados los dos, uh-huh. Lo que no está bien es que de un día para otro venga y te diga sí, sino que te diga la verdad, no, Gris, fíjate que esto y esto y esto, no que, ay no, es que siento que me parece. Cuando llegué aquí, o sea, cuando yo me fui a la casa, él estaba tranquilo. Y cuando llegué aquí, veo la conversación y veo que estaba... No, ayer. Y veo que él estaba todo como que... No sé qué. Y yo como que, pero, ¿qué le pasó? Edgar se nota que es bien sincero, la verdad. Súper sincero. Y es que bien apasionado, lo siento de yo todos, bien. Todos, eso es lo más sincero. Él es muy lindo. Yo por eso le dije a Piña, si vas a estar con él, sabe que de verdad quieres estar con él, porque él es muy sensible. Es tonto que has estado con él. Esta chica de ahora. Ay, pobrecito. Él es súper sensible. No, y más la posición que los pone, o sea, enfrente de todo debe ser más fuerte. Súper sensible, se nota que si dice algo, lo hace hasta el final. Digo. Él es mucho cumplir su palabra. Me gusta, Shirley, me gusta que te tires esos comentarios. Deberías aplicarlos tú también. Si tú te tiras los tuyos, yo también puedo. Deberías aplicarlos, me parece. Lo voy a aplicar. Sí. Me parece que ya si deberías... Si ustedes me tiran, yo tiro. Ay, no te he tirado, pero me parece que deberías ser más sincera con las cosas que dices. ¿Qué te dicen en tu cara? ¿Sí? Sí. Y las otras cosas no me dices en la cara. Y te lo he dicho en tu cara. Y las otras cosas no me dices en la cara. ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Sí? ¿Qué cosas? Sí. Dime, ¿qué cosas? Tú sabrás, chile. No, no sé, dímelas. Vamos a hablar. Dímelas, yo no tengo nada que hablar. Si quieres. Si no quieres, lo entiendo. Con grito. Vaya, muchacha, vaya, por favor, vaya. Por si acaso. Gracias. Tranquila, Shirley. Tranquila, no, si me vas a decir algo, dímelo en la cara, Miguel. Ya, Chile, no, estoy peleando contigo. Ay, ya no tienes fastidies. Cosas en que enfocarte. No me fastidies, entonces. ¿No me fastidies tú? No te he dicho nada, no te he dirigido la palabra. Yo puedo dejar a mi amiga como a mí me dé la gana, disculpa. No te he dirigido la palabra a ti. No te he dirigido la palabra a ti, quieres estar tirando indirectas. Yeah, y después no te quejes si te digo yo las cosas. Yo puedo opinar lo que quiera. Tíralo de frente, entonces. Ya te lo estoy diciendo. Tiras indirectas y después cuando te digo tus cosas no, te molestas, entonces, por favor. No, lo que he dicho de ti. No me interesa. Quisiera poder entenderte, te lo juro, quisiera poder entenderte, no te entiendo, pero tampoco por eso te voy a juzgar, Miguel. Creo que es una persona que no le gustan los pleitos, jamás. Yo trato siempre de resolver las cosas, tal vez no de la mejor forma, pero yo siempre estoy tranquila y siempre lo voy a estar. No siento que esté como en una posición de que maleada, ¿me entiendes? No. Son tus decisiones, son tus decisiones. Es tu vida, tú sabes por qué haces las cosas o lo que dices y pues yo ahí no puedo intervenir ni hacer nada. Más que nada, entré en mi corazón y pues no fue recibido como yo lo esperaba, pero creo que todo pasa, uno se arriesga, pierde y así es la vida, de caerte, levantarte y superarte. De mi parte, no quiero estar mal contigo, por lo que veo estás tranquila, no esperaba encontrarte de esta manera. Esto es como la vez que hablamos aquí también, que no esperaba una respuesta así de tu parte. De verdad, me asombras. Discúlpame nuevamente. Y me gustaría simplemente poder estar en paz contigo. No voy a decir que vamos a tener una amistad, porque sé que no es así, exacto. Pero simplemente quería tener esta conversación. Estoy sudando y me quité. Yo sé que a veces no hay palabras de lo que en sí quieres expresar para que no suene tan duro y lo que quiera, lo que sea. Pero sí, obviamente estoy decepcionada, pero por ese hecho no puedo estar como que enojada mal. O sea, no gano nada con eso, ya. Sí. Si me rompieron el corazón, creo que no va a ser ni la primera, ni la última, ni nada, ¿no? Entonces es muy normal. Y pues, seguí con tus cosas, yo sigo con las mías. Y pues nada, o sea, creo que aquí ya no hay nada más que hablar porque... Cuando ya no hay algo que se quiera reconstruir o seguir, entonces creo que la práctica está de más. Yo creo que entre la relación de Gris y Miguel, ahí ya no hay relación, ¿cierto? Y Miguel está ocultando algo que siente. Entonces lo disimula y por más que lo intente disimular,
no le da, porque yo siento que él todavía tiene como una atracción, un gusto o algo sin definir por Andreina. Entonces, hasta que no se aclaren los sentimientos que tiene con Andreina, es mejor que no intente con nadie más porque no le va a funcionar. No, no es necesario fingir, no es necesario sobrecargar el esfuerzo de las cosas. Para nada. ¿Tú crees que estoy fingiendo? ¿Sí o no? ¿De verdad? Sí, sí. No, no te voy a... Te dije, yo nunca te voy a decir algo que quieras escuchar. ¿Sí o yo no? Te voy a decir las cosas como son. Sí he llegado a sentir que... Sí he llegado a sentirte forzado. No. Fingiendo. Por eso, forzar. No, no es lo mismo. ¿Y el papa? Te lo voy a preguntar una vez. Papa frita. ¿Quieres hablar las cosas conmigo o de verdad quieres ir con esta pelea ahorita mismo? Yo no estoy peleando. Si estás peleando, me sales con un poco de piedras de la nada. A ver, Miguel, yo tengo todo el derecho de opinar en base a las cosas que yo he visto entre ustedes dos, porque los dos son mis amigos. Y yo también puedo opinar, ¿no? Entonces, si a ti no... Sí, pero déjame terminar. Si a ti no te gusta lo que yo le digo a Gris, ¿qué puedo hacer yo? Es lo que no, a mí que no me parece. Así como tú opinas con referente okay. a mi relación con Sebastián y opinas, entonces yo no tengo por qué decirte, oye, ¿por qué dices esto? Si yo no soy así, o yo hice esto y hice el otro. ¿Por qué te voy a decir eso si eso es tu opinión sobre lo que yo estoy haciendo? Porque una cosa es una opinión y otra cosa es lo que estabas haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Voy a empezar a tirarme indirectas aquí, o sea, lo que voy. No es indirecto, si estás acá, te lo digo. Pero por eso, o sea, bueno, dímelo. Si eres mi amiga, como siempre has dicho que eres, ¿qué? Dime las cosas, dime, Miguel, pienso esto, esto, esto. No me sí, vengas a tirar pero esos comentarios. Ya lo he dicho. Y yo sé cuál es la pica que tienes, porque la otra vez di un comentario que no recuerdo ni cuál fue, y Sebastián me dijo también, o no me acuerdo quién me dijo, pica. Que te había molestado. ¿Qué es pica, bebé? Pica es como que te molesta. Ay, ok. Que te había molestado, que dije, creo que era una vez que estaba haciendo como lo del din, 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 din. Ya. Que era como que, bro, eso simplemente fue una cosa de la conexión. Entonces, después me entero de otras cosas que también dices de mí y es como que, bro, si tú eres mi amiga... ¿Qué he dicho de ti? No lo voy a mencionar aquí, pero si tú eres mi amiga, dime las cosas a mí de frente. ¿En serio? Sí, te lo digo en serio. ¿Qué y te lo digo de frente? Bueno, dime las cosas, la cabeza bueno, conmigo, dime no las cosas de frente y por eso te estoy hablando ahorita porque valoro la amistad que tengo diciendo. Sí, valoro la amistad que tienes conmigo y me conoces desde que llegué aquí, por sabes eso estoy la persona ahorita. Que soy y sabes que si bueno, hablaría estoy, mal de ti por o eso no. Te estoy preguntando y lo que ahorita. Tengan que decir te lo digo en tu cara. Bueno, pero por eso estoy ya preguntando ahorita. Ya le he dicho, lo que le estoy aconsejando a Gris es que no hubiese estado contigo si hubiese quedado con Edgar. Ok, perfecto. Eso es lo que no yo pienso. No te molestas tampoco en dile cosas a Sebastián. Yo no me molesto, a mí no me interesa. Si te molesta, si me acabas de decir que te molesta. No. No te molesta. Yo no me molesto. Me molestaba, pero ya no me va a molestar nada lo que le digas. Si eso piensas de mí, yo no puedo hacer nada. Ok, perfecto, Shirley.